Es una jornada maravillosa para el fútbol aquí en Liverpool. Anfield vive un día formidable. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. No se vayan, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. ¡Buen disparo! ¡Pelota al palo! Llegaron a presionar arriba al jugador. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Y con la presión que impone esta hinchada, el Liverpool vuelve a recuperar la pelota. Ahora es Fabinho quien pierde la pelota. Esa pelota que queda botando en el medio, han conseguido con la presión incomodar al rival. Henderson. Fabulosa entrada acabamos de ver. ¡El bombazo! Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle a la pelota. Con eso fue todo. Robertson. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Sigue con la pelota. Ese buen centro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Perdió el balón el Liverpool. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se acaba de armar la escapada. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Ahí va, ojito con esta. Era un excelente contragolpe con un horrible remate. Una pésima definición. Joe Gómez. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. No se deshace de la marca, le llega la pelota, no controla bien y la ha perdido. Naby Keita. Fácil recuperación del balón. Controla la pelota y sigue. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Acá con el trabanan! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Han regalado la posesión. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Barrios! Bueno, muy buena atajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Muy buena entrada, la pelota al costado. Mane. Jordan Henderson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El balón que sale disparado. Desde el banco aplauden por esa enorme recuperación. Trent Alexander-Arnold. Esa pelota ha salido en lateral. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Se viene el bombazo! Vaya oportunidad que se acaba de perder. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Está bien parado para un centro al área. Fuerte por abajo. La ataja y la bocha se va lejos.
Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. ¡Lugren! ¡Pelota al palo! Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer... Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Lucas Barrios. Mirá eso. Ahí está. Y no que no iban a hacer nada contra este rival, y no que este equipo no iba a competir, y no que este equipo era chico. Ahí lo tienen. Siempre en un partido hay un favorito. Pero no te lo tenés que creer. No se está viendo eso. El favorito va perdiendo y posibilidades de empatarlo. Ni lo ves. El Liverpool es el señor en la posesión de la pelota. A veces ese dominio o ese control de la pelota o del partido no te lleva a ganarlos. A veces, el contrario, teniéndola menos, te da muchos disgustos. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se terminó el contraataque. Buen regreso de la defensa. Fabulosa entrada acabamos de ver. Esa pelota se va por el costado y lateral. Lucas Barrios. Ahí, y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Barrios. Enorme lo de Alisson. Ojo ahí. Henderson. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Robertson. Virgil van Dijk. Fabinho regalando el balón. Se están llevando un premio, Mario, que estaba muy lejano imaginarse que podían conseguir. Lejos estaba de su pensamiento, pero realmente la realidad lo ha transformado en una victoria importantísima. ¡Barrios! ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este gol cae como justo premio para un equipo que no se ha creído en ningún momento que era el más débil en la cancha. Me parece que o se han cambiado la camiseta o le han hecho una transfusión a este equipo impresionante. ¿Por qué? Porque de antemano nadie pensó que iba a tirar más el arco y que iba a convertir también. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Ahí va, ojito con esta! ¡Y está! Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Marito, empezamos a machear el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Perdió el balón el Liverpool. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota es buena, cuidado. Esta puede ser, esta puede ser. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Henderson. Avanza Ibai, que se comió una moto. ¡Y ahí está! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. ¡Gol de María!
momento habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. La perdió Salah. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Bobby Firmino tiene espacio para sacar el centro. Han regalado la pelota. Solo queda un minuto. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Gran ocasión, Mbappé, papá. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Llegamos al final del partido. Uno festeja, para nosotros ha sido una lágrima. 4-0. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de la figura. Just a moment of your time. Thanks so much for answering our questions.